El vicario de la familia de la arquidiócesis de Managua insistió a las autoridades de migración revisar el caso de su pasaporte, documento que le fue decomisado desde hace 6 meses cuando pretendía salir de Nicaragua a una cita médica. Hay una preocupación ya generalizada sobre mi situación porque no dan explicación por qué no regresan el pasaporte. La última vez yo fui el 8 de abril a migración, voy frecuentemente y la respuesta siempre es la misma. Lo vamos a llamar, está en revisión. Total, que esa humedad del pasaporte pues ha llevado 6 meses de estar revisando. Como fue que me dijeron que llegara al día siguiente a retirar el pasaporte y ya voy pues hasta esta fecha, que es 27 de abril, no me lo han entregado. Y es lo mismo, pues yo iba por razones de salud, ha estado muy deteriorada mi salud en mis últimos meses. Tratamientos y consultas pues que solamente pueden ser en ese país. Y a eso se debía mi viaje. Y yo apelo a las autoridades de migración, de extranjería, que por favor me regresen mi documento porque yo lo necesito para motivos de salud, mi viaje a cualquier país, pues, pero a Estados Unidos yo tenía ya esa cita que me están esperando, pues, porque está en juego, pues, esta situación, y además soy el primer sacerdote que estoy en esta situación. El religioso explica que no hay ningún tinte político en su intención de viaje, únicamente preocupación por su estado de salud. Absolutamente, yo nunca he viajado por asunto político. Yo ha sido mi salud, yo estudié allá en Estados Unidos y tengo mis amistades, mis amigos, médicos que siempre me están esperando y están pendientes pues de que esto se resuelva pronto para que yo pueda viajar a ese país y cumplir con mis requisitos médicos y regresar, pues, seguir sirviendo a mi país en las cosas religiosas, en las cosas de Dios. Suplico, pues, a las autoridades, a las personas que están involucradas o que son los competentes, a que mi pasaporte me lo regresen, pues, lo más pronto posible. Marcos Medina, Noticias 12.